Hay cosas que se tienen que decir, pese y pase, lo que sea. Este comentario es sobre la oposición en Colombia. Ya lo decía Agustín Laje en su entrevista a Diego Molano, que es mi candidato, que tenía ciertas dudas sobre la oposición en Colombia y me decidí a hacer esto, que iba a hacer en una columna desde hace meses, que he vivido desde el último año en Colombia, con mi relación con la oposición. Una de dos, o nuestra oposición es ingenua o es cómplice. Quiero creer que es ingenua. ¿En qué sentido? En Colombia hemos visto una oposición que quiere mantener a Petro en el poder por varias razones, hipotéticas, públicas, otras que probablemente no lo son tanto. Una de ellas es temor a una guerra civil, otra de ellas es temor a que se vuelva un caudillo, aquel que saquen del poder, como le pasó a Petro en teoría cuando lo sacaron de la alcaldía. Y otras tantas muy similares a el equilibrio institucional, que se perdería el equilibrio institucional en Colombia por sacar a un presidente que se volvería algo como una costumbre en Colombia. Esos temores pareciera fundados, digamos que teóricamente suenan muy reales. Lastimosamente, pareciera que estuvieran pensados solamente sobre el bienestar propio de un partido o de otros partidos y la estabilidad en la democracia para sí mismos, no para la gente, no para el pueblo, que va a ser quien se quede sin EPS, quien se quede sin pensiones, los empleos que se pierdan por eliminar la exploración petrolera, minera, así como bien lo han estado viendo los colombianos, porque lo que está haciendo Petro es destruir todos los sectores, meter la mano a todos los bolsillos donde hay suficiente dinero para robárselo o para repartirlo. Petro además es un proterrorista y a ellos tal vez les da miedo decirlo, a nosotros no, porque hemos estado en oposición a este gobierno desde el comienzo y hemos liderado estas movilizaciones en contra de Petro y en el pasado en contra de las FARC sin ningún tipo de titubeo. Y le decimos a la oposición que esperamos sean ingenuos y que corrijan ese camino de ingenuidad. Y la mejor prueba, la mejor manera para corregir esa ingenuidad es que vayan a apoyar el juicio político, porque Petro ya está acabando con las relaciones con Israel y se va a terminar peleando también con Estados Unidos, que es socio natural de Israel, que apoya a Israel. Entonces, ¿nosotros dónde estamos? ¿Nosotros tenemos que estar siguiendo lo que dicen los partidos de oposición o los ciudadanos, tú y yo, vamos a crear un gran movimiento amplio que le diga a los partidos que no son los que deben mandar la parada en el país? Ya negociaron el plebiscito. Votamos tú y yo, votamos no. Y permitimos que negociaran el plebiscito. ¿Y dónde quedamos? Con terroristas en el Congreso dictándonos, como padres de la patria, nuestras leyes. Entonces, ¿vamos a permitir con la paz total eso también con Petro? ¿Está el Estado colombiano completamente perdido en este momento? El territorio colombiano está tomado por terroristas. Y Petro apoyando a Hamás. ¿Y tú y yo dónde estamos? Esperando a ver qué dicen los partidos de oposición. Yo quiero creer que es ingenuidad. Y tenemos que ser los ciudadanos quienes les demostremos a todos los partidos que están equivocados, que Petro no se le administra, que Petro no es un gobernante como cualquier otro. Petro es un terrorista y jamás va a dejar de ser un terrorista. Y en algún momento va a cerrar el Congreso, en algún momento va a tomar el control de la Fiscalía. Ya están hablando de una reforma a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? ¿A no tener país? ¿A tener que irnos? ¿O a tener que dejar que nos maten en las calles? Porque está armando sus milicias, tal como hizo Chávez. Habla igual que Chávez. Es un títere de Irán. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la ciudadanía que salió el 4 de febrero masivamente a gritar no más FARC? Hoy tenemos que salir masivamente los colombianos a las calles. El 18, el 21, en septiembre, en octubre, en noviembre, hasta que logremos que Petro salga por juicio político, por la razón que sea. Nosotros somos el constituyente primario y tenemos la responsabilidad de estar por encima de los partidos. Si eso no lo entienden los partidos, no es nuestro problema. Nuestro problema es rescatar la democracia del ataque sistemático que le está haciendo Gustavo Petro y su pacto destructor, porque los pueblos son autodeterminados y nuestro pueblo es aguerrido y tenemos la responsabilidad de sacar el país adelante. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Aplica esa frase con tu vida. Vamos por nuestro país. Ya.